Elida Cruz, gran directora de coro, y tiene su nieta cantando, así que nos viene a acompañar. Yo nací cantando en la familia coral y siempre la veía ella que preparaba los villancicos en los colegios, así que gran directora de coro y está con nosotros. De la escuela artística. Ahí está su alumna, venga, venga, su alumna. Un aplauso a nuestra Elida Cruz. ¿Les dice el nombre Jaime Iturrieta, la voz del tango? Sí. El programa que no nos perdíamos ni los grandes ni los chicos en la década del 60, 70. ¿En la radio? En Nacional, en Lynch el Salín. Lynch el Salín. ¿Por qué está Jaimito acá? Porque es el hijo de Jaime Iturrieta y tiene a las dos mellizas, vengan las gemelas por acá. Toda la descendencia del gran maestro Jaime Iturrieta, el que sabía más de tango en el mundo, su casa yo la conocí, lleno de discos, récords, y la regalaron a la Fundación del Salitre. Sí. La regalaron a mí. ¿Para qué? Se robaron todo. Así que, toda familia de músicos y grandes personajes, y la tía Elida Cruz y Jaime Iturrieta, que gana el cielo, un aplauso para ellos. Espero que lo hayan pasado bien. Están todos invitados a la inauguración del teatro, primera fila ahí. Si estamos acá, es porque yo desde niño me gustó la música. Vengo de familia de músicos, primos en Bélgica, en Santiago, en Osorno, instrumentistas, pianistas, de todo. Pero hay un compositor que a mí me llamó mucho la atención, y era de Sir Elton John. Siempre quise tocar como él, el piano, y él me motivó para estudiar música y llevar la música a todos los rincones. Así que quiero brindar un homenaje a Sir Elton John, que tenía la oportunidad de verlo. Estar en su concierto es una maravilla. Son mega estrellas, son hombres realmente importantes, maravillosos y generosos. Eso es lo más importante. Él siempre le da oportunidad a los jóvenes. Y ustedes acá en un coro lleno de jóvenes, de adultos. Ahí está Roberto, que lleva más de 30 años conmigo cantando. Roberto Forte. El que maneja Coyahuasi, el dueño Coyahuasi. Y Elton John le dio la oportunidad a Dua Lipa. Y hermosa cantante inglesa. Y queremos despedirnos cantando. Ella tiene un corazón frío, muy frío. Cold, cold heart. Y el gato, ¿dónde está el gato? Por ahí está escondido el gato. Y vamos a interpretar Cold, cold heart, un corazón frío. Parte de mis sopranos de nuevo. Thank you.
sentimos como en casa. Mi padre Agustín Calle trabajó 40 años en el viejo Cacerón, en el nuevo Cacerón. Amaba su colegio, siempre desfilaba y lo entraña. Trabajó con el rector Gustavo Mechón, muchos años juntos. Fue su alumno también. Y el orgullo de pertenecer a mi colegio, que me dio todo, pero todo para triunfar. Somos una de las últimas generaciones que tuvimos educación gratis y de calidad. Así que soy agradecido del colegio, de Quique, y de mi querida Universidad Católica y de Newcastle también. Muchas gracias.